Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las brochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en Internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del Plan VIP, están a tiempo de afiliarse con el Plan VIP para hoy y mañana en La Rinconada. 3 fijos para hoy sábado, 3 fijos para mañana domingo y las morochas del resto de las carreras. Toda esta información por mensaje de texto a su teléfono celular. Suscribirse es muy fácil. Recuerden que pueden hacer su depósito en los cajeros automáticos de Banesco o Provincial que reciben dinero en efectivo. Y si no, pueden hacer la transferencia bancaria. Tiene que ser del mismo banco, de Banesco a Banesco o de Provincial a Provincial. Números de cuenta aparecen publicados en nuestro aviso de todas las semanas en el Hachazo Hípico. Pueden visitar nuestra página web ramon30g.wordpress.com, consultarnos a través de las diferentes redes sociales o a través de nuestro celular 0414-299-2963. Plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y, por supuesto, la forma más fácil para cobrar. Seriedad y responsabilidad hacen de www.labanca.com su mejor alternativa a la hora de hacer apuestas hípicas en Internet. Por eso siempre les aconsejo tener su cuenta activa con la gente que sí sabe de este negocio, la gente de www.labanca.com. Combo 900, una promoción de Quorum Telecom que se activa en nuestro caso cuando usted llama desde un teléfono celular, cualquiera que sea la operadora, a la 0930-80, que es nuestra línea de información general. Usted llama, ¿verdad?, desde un celular a la 930-80, escucha el boletín de marcas y fijos y si lo hace en su totalidad, entonces recibe en ese mismo celular 2 mensajes de texto con 2 confirmaciones de la 3399 sin que usted tenga que volver a marcar, comprar o buscar absolutamente nada. Así de sencillo y así de fácil funciona el Combo 900 de Quorum Telecom. Por supuesto, las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales. Hoy sábado, carreras en La Rinconada. Nuestra información disponible a las 9 de la mañana. 0933-99, la única que ofrece 4 mantequillas en tan solo un minuto. Usted puede llamar desde cualquier teléfono CanTV, puede llamar desde cualquier operadora celular. La llamada dura un minuto, por lo tanto, sigue siendo la 0933-99 la opción más económica en el mercado de información hípica en Venezuela. 0930-80, nuestra línea de información general. Ahí está el boletín de marcas y fijos, como les explicaba hace un momento. Un máximo de 4 minutos de grabación y recuerden que llamando desde un celular pueden optar al Combo 900 de Quorum Telecom. La mensajería de texto 3399 programada para La Rinconada a partir de las 9 de la mañana con el menú de opciones que todo el mundo conoce. La palabra marcas con las morochas de todas las carreras a excepción de la primera y la última. En la primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última por supuesto el pote, pote, pote. En alguna parte del programa el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera y nuestro carrera a carrera, el inconfundible carrera a carrera de las mantequillas, enviando la letra M más el número de la competencia. M más el número de la carrera. Usted recibe 2 informaciones fundamentales. Las marcas de referencia, caballo que no aparezca allí, caballo que muy difícilmente gane. Estadísticamente hablando, más de un 80% de los ganadores está en esas marcas de referencia. Entonces, a la hora de sellar, de jugar el loto, de jugar el pool de 4, usted se puede remitir a esas marcas de referencia, no multiplica en exceso y 8 de cada 10 veces va a tener el ganador. Sirven el remate y la tabla fija. ¿Por qué? Porque si la carrera está entre estos caballos que están en las marquitas, entonces usted puede jugar con esas marquitas, sobre todo donde hay tabla fija, para jugar morochitas, tripochas,
o jugar un ejemplar barato en el remate. En fin, hay muchas opciones que se le van a presentar a última hora con esta información. Además, viene el comentario profesional de este servidor. Entonces, el carrera a carrera continúa siendo una herramienta poderosa para tomar las mejores decisiones a nivel de remate, de tabla fija y de jugadas exóticas o multicarreras. M de mantequilla más el número de la carrera, la 3399. La etiqueta a Lucho con los favoritos que le gustan a Lucho Salitre, caballos que usted no va a jugar ni que le regale los reales. Entérese cuáles son, por supuesto, tiene que saber cuáles son los caballos que le gustan a Lucho y no jugarlos. Eso en la etiqueta Lucho, que estadísticamente también lleva un 89% de efectividad. 89, es decir, que virtualmente 9 de cada 10 ejemplares que da Lucho se pierden. Todavía hay gente tonta, por no decir una palabra más fea, que se queja porque, bueno, de vez en cuando gana un caballo que da Lucho, pero repito, estadísticamente hablando, tiene un 89% de efectividad, quiere decir que 9 de cada 10 caballos se van a perder. Entonces, entérese cuáles son y no gaste su dinero con los que le gustan a Lucho. Información internacional, 12 del mediodía, la etiqueta de NY con los dos Pick Four para Saratoga, temporada que arrancó el día de ayer. Y la etiqueta Cal a las 3 de la tarde para Del Mar. Recuerden que en Del Mar se juega un solo Pick Four, entonces pronosticamos el Pick Five con las 5 primeras y el Pick Four con las 4 últimas. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales y en las carreras de caballos internacionales tiene nombre Las Mantequillas del 30G. Nuestro aviso esta semana, página 30 de la edición de El Hachazo Hípico, página 30. Bienvenidos pues a este espacio de hoy, sábado 23 de julio, carreras en la Rinconada, 11 pruebas a partir de la 1 de la tarde. No hay carreras selectivas. Mañana domingo vamos a tener el clásico de la Armada Nacional a la altura de la sexta del programa y en el 5 y 6, el tercer paso de la Triple Corona, el clásico República Bolivariana de Venezuela, que lamentablemente no tendrá inscrito a Ocean Bay, que como todo el mundo sabe, se lesionó y está fuera de acción. Quiero decirles, bueno, que me hizo mucha falta hacer los programas, lo decía en el programa de ayer. Tomamos una semana, que no fue una semana, fueron 5 días realmente fuera de Caracas. Descanso que a veces es necesario, a veces es hasta obligatorio. Y eso no nos privó tampoco de estar encima de nuestro trabajo, ¿no? De estar pendientes de los resultados y de nuestro pronóstico. Pero sí, no hicimos los programas en video, tampoco hicimos el programa en vivo, que debió haber salido el sábado pasado en la noche. Esta semana no lo vamos a hacer porque es mi semana de guardia, para los que saben cuál es la situación. Entonces no puedo hacer el programa el día de hoy. Espero y aspiro que la semana que viene, el sábado 30, podamos tener nuevamente el programa en vivo, que fue un exitazo en esta primera incursión en la plataforma actual. Fue un tremendo éxito y el próximo sábado, sábado 30, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes en el programa en vivo. Y bueno, sí, ocurrieron muchas cosas el fin de semana pasado, carreras que dejaron a la gente bien molesta, casos específicos, la carrera del caballo Príncipe Real, por ejemplo, que mucha gente dijo que fue conducido así para que no ganara. Otra carrera que dejó dudas fue la carrera que ganó Rafael Torrealba. Mucha gente dice que fue un beneficio para Rafael Torrealba. La carrera de Pituca, bueno, un desastre total. De hecho, el entrenador Juan Carlos Ávila se lavó las manos y denunció al jinete. Pero fue una carrera realmente espantosa. Y bueno, y así como esa, pues varias actuaciones dudosas de algunos ejemplares que dejaron muchas dudas, dejaron mucho que pensar. Y bueno, mucha gente hablaba también de que los mismos propietarios se están prestando para este tipo de cosas por el factor económico, ya que la manutención de un caballo se ha ido a las nubes, como todo en nuestro país, y
hay quienes dicen, ¿verdad?, que son los propietarios los que están propiciando este tipo de comportamientos irregulares. Yo no puedo ni apoyar ni refutar esas teorías porque definitivamente yo no tengo pruebas de ninguna especie. Simplemente son los comentarios que uno recibe a través de las redes sociales, más la observación de algunas carreras, porque yo vi la carrera de Pituca y la carrera de Pituca, por ejemplo, para mí es totalmente irregular. Y la carrera esa que ganó Torrealba, que bueno, nos contenta mucho que Torrealba haya ganado y todo lo que ustedes quieran a sus 62 años, etcétera, 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 pero eso fue una carrera que a todas luces fue una carrera arreglada, pues no nos vamos a caer a mentiras. Pero sí están pasando cosas que son preocupantes y está una situación también a nivel económico muy difícil para el hipismo venezolano. ¿Por qué? Porque si un caballo consume en alimento, nada más en alimento, consume 300 mil bolívares, entonces ¿cuánto cuesta mantener un ejemplar en el hipódromo La Rinconada? Es un gasto tremendamente fuerte. Y con la escala de premios que tenemos hoy en día, a pesar de que es una escala de premios que fue ajustada, mas no ajustada a la realidad presente, con esta escala de premios es muy difícil mantener un ejemplar, sumamente difícil. Si a eso le agregamos el retraso en los pagos de estos premios, entonces la situación es todavía más complicada y ya hemos visto cómo algunos propietarios han comenzado a vender sus ejemplares. Leía en las redes sociales, ayer creo que leí, que este es tu famoso CRBR de Carlos Vallejo, está vendiendo todos los caballos. El Estulos Grande está saliendo de varios caballos también. Y así hay propietarios que se están retirando, que se están alejando, porque sencillamente es muy difícil mantener al ejemplar. Entonces, los que se quieren, digamos, o los que quieren permanecer en el negocio, pues bueno, son víctimas potenciales de este tipo de carreras irregulares, pues. Que están involucrados, que sean cómplices, que no lo sean, no lo sabemos. Pero realmente la situación en el hipismo venezolano está poniéndose como un reflejo del país, lo que yo siempre he dicho, el hipismo es un reflejo del país, así como está el hipódromo, así está el país. Entonces, en el hipódromo, ¿verdad? La inflación, la escasez de alimentos, escasez de medicina, lo mismo que está pasando en el país, igualito. Y lamentablemente, pues esto conlleva a acciones dudosas, acciones dolosas que, por supuesto, dejan mucho que desear y dejan muchas dudas en cuanto a la credibilidad de nuestro espectáculo. Veremos qué pasa en un futuro cercano. Bueno, dicho esto y deseándoles todo el éxito al mundo en sus jugadas, vamos con la información de ejemplares retirados. Una información que ustedes deberán actualizar en su centro hípico de confianza, porque estamos hablando aquí de apenas dos ejemplares, que son Qatar número 10 en la tercera, y el otro es, ya se los voy a decir, el otro es Rancho Papelón en la última del programa, número 11. Pero esta lista con casi total seguridad va a aumentar. Entonces, por supuesto, al momento de grabar el espacio, los retirados oficiales son estos dos que manejamos, de acuerdo al boletín emitido por el Instituto Nacional de Hipódromos. Pero repito, les recuerdo revisar en su centro hípico de confianza la información actualizada. Vamos con el pronóstico, las carreras a partir de la una, repito, son 11 pruebas en total. Y la primera es una carrera de reclamo, yeguas que están a la venta en 7 millones de bolívares. 7 millones de bolívares y el premio de la carrera es 432. Yo creo que no es negocio comprar una yegua esta en 7 millones de bolívares, ¿verdad? Pues si el premio es 432 y son yeguas que ya tienen 6 o más años, es imposible recuperar esa inversión. A menos que usted haga una trampa bastante seria, ¿no? Vamos a indicar aquí a Natalie Samar, número 4. Sus carreras previas son aceptables. Es una yegua que ha corrido en mejores lotes, tiene su chance. Sidel del Mencar, número 5, otra yegua que viene amenazando con ganar. Y Draval 6, que me da la impresión de que va a ser la velocidad de la carrera. Esta es una carrera donde no hay velocidad, aparentemente. Me da la impresión de que Draval o de repente la misma Queen's Classic pueden salir, perdón, a buscar la punta. Es una carrera complicada, vamos a ver qué pasa
envíen disparo a la 3399, 4, 5 y 6, nuestra información. En la segunda va a correr Strawberry, número 8. Strawberry va a ser la fija de las no válidas. Strawberry va a defender el dato del perrito que en alguna parte puso aquí la... Estoy buscando aquí la revista, efectivamente aquí está. El perrito dice que Strawberry gana. A ver, ahí está. El dato del perrito es Strawberry. Yo digo que si Strawberry repite, por ejemplo, su penúltima, cuando corrió contra Plus Ultra, Strawberry debería ganarse este lote. Porque la manera de correr esta yegua y el tiro juegan a favor de la pupila de José Francisco D'Angelo. Así es que vamos a ligar que Strawberry pues, tenga todo a su favor, que pueda hacer su carrera y que pueda al final alcanzar y ganar esta segunda del programa. El 8 Strawberry, dato del perrito y fijo de las no válidas en la segunda de hoy. Me estaba acordando ahora que nombré a Plus Ultra de otra de las cosas que no dije al principio, que fue esta suspensión que le metieron a Iván Pimentel por 3 meses por la rodada del jinete Franklin González Jr. que cayó de Nenela en la Copa Día del Veterinario. Pero Plus Ultra no fue descalificada, cosa que no entendemos. Entonces, no sé si esto se corregiría a nivel de pago de premios, pero Plus Ultra debió haber sido descalificada si encuentran al jinete responsable de la rodada. Entonces, no descalifican a Plus Ultra, pero sí suspenden al jinete por 3 meses. Entonces, no se entiende. Me parece que fue un descuido. Ya veremos la explicación en los próximos días. En la tercera tenemos un lote de reclamo. En este caso son yeguas ganadoras de una, también vendibles o reclamables en 7 millones de bolívares. El premio de la carrera es 384 mil menos el 33%. Usted me dirá si vale la pena comprar a cualquiera de estas joyas que van aquí en la tercera del programa. Yo digo esto porque si hay una cosa que yo he comentado mucho en el programa, que he dicho mucho también las veces que hemos escrito y las veces que hemos hablado con nuestros seguidores, es que los reclamos deben ser, digamos, más adaptados a la realidad. Es decir, nadie va a comprar ninguna yegua de estas en 7 millones de bolívares, porque sencillamente no es rentable, no es negocio. Entonces, los reclamos tienen que ser más asequibles de manera de que propietarios nuevos puedan ingresar a este negocio o darle la oportunidad a un propietario de vender su ejemplar a un precio razonable también y darle también la oportunidad a los caballos que están enlotados de tener una mejor campaña. Esa es la función de las carreras de reclamo. Pero aquí definitivamente los reclamos los toman primero como eliminatorias y segundo con unos precios que son realmente absurdos. Vamos a indicar aquí a Victoria Mía número 1. Ella tiene chance porque es una yegua que ganó la carrera de aprendices en mayo y está en el mismo lote de ganadoras de 1. Punta Brava el 2, que siempre corre bien, viene de perder muy cerca en su última. Esta yegua incluso parecía que ganaba y fue precisamente esa carrera de aprendices donde se perdió precisamente contra Victoria Mía. La otra yegua de la carrera es Miss Vale Vale, número 4. Una yegua que tiene poco peso físico, que tiene mucho tiempo sin ganar, pero que es una yegua que ha figurado, es una yegua que ha llegado relativamente cerca y que por ende tiene chance en una carrera muy discreta como esta. Vamos a indicar entonces el 1, el 2 y el 4 en la tercera de hoy. Les recuerdo una vez más que están a tiempo de afiliarse con el plan VIP de las mantequillas del 30G, 3 fijos para hoy sábado, 3 fijos para mañana domingo y las morochas del resto de las carreras. Plan VIP, recuerden nuestros números de cuenta publicados en el hachazo hípico, página 30. Pueden visitarnos en ramon30g.wordpress.com, hacer clic en la imagen del plan VIP, consultarnos a través de las diferentes redes sociales o a través del celular 0414-299-2963. Las etiquetas internacionales, se las recuerdo, NY a las 12 para Saratoga, los dos Pick 4 en la etiqueta NY y Cal, CAL a las 3 de la tarde para Del Mar. La mejor información internacional también está en el código ganador 3399 de las mantequillas del 30G. La cuarta carrera me imagino que va a quedar desierta
Yo pienso que por lo menos las tres debutantes, 7, 8 y 9, a lo mejor no corren porque es una carrera de 1800 metros para yeguas perdedoras. Y es una carrera que se ve que hubo que llenar. Van a decidir las lógicas, que son Quimera Latina, número 2, que tiene el mérito, si se quiere, de llegarle segunda a Gerstuin, aunque Gerstuin se la ganó por 24 cuerpos, pero ella fue la que llegó segunda. Profesora Anara, número 4, por la monta de Carlos Rojas, y Princesa de Hielo, número 5, que es una yegua que ha trabajado bien, que tiene una buena carrera contra Plus Ultra, y que a pesar del cambio de distancia, pues tiene chance. El problema con estas yeguas es precisamente eso, que sean capaces de llegar a este tiro de 1800 metros, cosa que va a ser bien cuesta arriba para ella. 2, 4, 5 en la cuarta. En la quinta, cerrando la jornada no válida para el 5 y 6, tenemos otro reclamo de estos absurdos, 10 millones de bolívares para estas yeguas de 5 más años, ganadoras hasta 7 carreras. Pero insisto, los precios son realmente inalcanzables dada la escala actual de premios. Vamos a indicar a Soy Sicilia, lo hizo bien en 1200 metros, va a 1100, va mejor montada, tiene por supuesto mucho chance la de la cuadra amarilla. Miss Margaret, número 3, viene de correr contra la Alpujarra. Regresa a su lote natural. Este es el lote más o menos donde ella se defiende. Y Queen's Crown número 5, que viene de ganar y ser distanciada hace un par de semanas. Nos quedamos con el 1, el 3 y el 5 en lo que será la quinta del programa. Y es el momento de hacer la pausa de costumbre. Vamos a colocar el resumen de las carreras del pasado domingo, luego los mensajes comerciales. Al regreso venimos con el análisis del 5 y 6 nacional y, por supuesto, Lucho Salitre aquí en línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en Internet. Ya venimos. Dentro y por fuera el número 4 Gitana cuando entran en la recta final en la primera carrera dominical. Duro, la pupila de José Francisco Ángelo está dominando la situación y toma ventaja de tres cuerpos en el primer lugar. Gitana corre en el segundo, en el tercero Chabela Prince porque la yegua Curo está dominando. Gitana para el segundo, Chabela Prince para el tercero. Le va a dar la pupila de José Francisco Ángelo el 5 Curo. Ganó el 5 Curo la primera dominical. Tres cuerpos y medio aproximado el 4, la yegua Gitana, tercero para el 8, Chabela Pringue, Spine Runner, en el cuarto lugar, quinto para el 7, la de Atina, en el sexto la número 3, American Runner, séptimo y última para la número 6, Pavlova Queen, en el último lugar, ahí está, responde como la gran favorita de la carrera, la número 5, el ejemplar Curo, la de José Francisco Daño. Van girando así la última curva. Ya estamos en plena recta definitiva. Taihan está en la punta. Alfa Fren acecha por fuera en contra del puntero. Alfa Fren en contra de Taihan. Taihan se defiende en la punta. Alfa Fren lo empareja. Alfa Fren pasando por fuera. Resiste Taihan por dentro y vuelve a la punta. Taihan. Taihan por dentro. Alfa Fren por fuera. Cabeza a cabeza para un dramático final por fuera. Alfa Fren. Sobre Taihan. En el tercero Tempus, para el cuarto el blanco, en el quinto White Honey. En las restantes posiciones León King, Power of Hope y último MacTuff. El puntero cuando gira la última curva e ingresan ya a la recta final. Special Selection por la parte exterior contra Hispania, que se defiende. Mientras tanto se cuela por la parte interior Brickell Avenue y Río Araciama viene por centro de cancha, por dentro el 4 Brickell Avenue, tomó la punta Brickell Avenue en la delantera, domina el número 4 Brickell, cae por la parte exterior de la pista hacia el segundo, por fuera Río Araciama, les gana el 4 Brickell Avenue, ganó Brickell Avenue número 4. En el segundo lugar llega Río Araciama, para el tercero Special Selection, en el cuarto Hispania, en el quinto el ejemplar Prince Diamond, en el sexto Marinero Real, corrieron los 6 inscritos. Ahí está el ganador de la prueba, Brickell Avenue. Descendiente de Sid Humor.
Al segundo, tercero, viene corriendo el ejemplar Stanley White, cuarto quedó el ejemplar Mr. Ponchi, Rey Tesa entra al derecho, trae 3.5 de ventaja, Intelecto atropella con fuerza, se carga hacia adentro Rey Tesa, Intelecto haciendo esfuerzos en la mitad de la recta, pero Rey Tesa está firme en la punta, Intelecto a tres largos para el segundo, Stanley White para el tercero, para el cuarto Mr. Ponchi dominó de punta a punta, Rey Tesa por 4.5. Segundo Intelecto, tercero Stanley White, cuarto Mr. Ponchi, quinto Tinto de Verano, último Nexus Prime. La lucha Guantín y Newmark se incorpora por la parte de afuera, está igualando Newmark a las dos punteras, deciden las tres en este importante clase, Newmark por la parte de afuera, Gertwin quedó en el segundo y Pregoner en el tercero, Newmark le está poniendo dos cuerpos de ventaja, Newmark en la del Ferálico se impone en el clásico general Joaquín Crespo, en una terminante demostración les está ganando Newmark el Joaquín Crespo. Llegaron Newmark en la carrera. En el segundo Gertwin, en el tercero Pregonera y queda lejos bastante Rex Kai en el último lugar. Cuando entran ya al derecho desde el fondo, Rain Black mejora mucho de Grey Toy por el centro, por dentro Hilarante, 300 metros para el final, Hilarante vuelve contra de Grey Toy, viene para el tercer puesto el ejemplar Rain Black con Catanzaro dominando ligeramente, inhalando, él insiste por fuera de Grey Toy, Hilarante crecido de Grey Toy haciendo esfuerzos, pero para el segundo dominó el 10, Hilarante, segundo de Grey Toy, tercero Catanzaro, cuarto Rocolero, quinto Rain Black, después Golden Bullet, más atrás Four Strokes y en el último puesto el Chuchube. De la prueba fue retirado Watto Hawk, el número 9, porque se golpeó dentro de la parada. Entran en la recta final, Carambola por fuera, Glitterstar por dentro, Carambola, 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 se ha venido a la delantera, insiste Glitterstar por la parte interior de la pista, pero ya Carambola, la número 7 sacó cuerpo, cuerpo y medio, insiste Glitterstar en un segundo aire, domina Carambola, Glitterstar para el segunda, otra para el pueblo, ganó el 7 Carambola. Segunda Glitterstar, tercera Brown Sensation, cuarta Camiguana, quinta arribó a Glitterstar, última Almendra Lab, porque rodó el jinete Franklin González Jr. de la número 8 Mulata. El segundo en el tercero Plus Ultra, van girando así la última curva, ya estamos en plena recta definitiva en la Copa Día del Veterinario, por dentro Ronnie River de un viaje, se hace dueña de la punta, en el segundo está atacando a las doradas para el tercero Rosemont, Rosemont carga fuerte en contra de la puntera Ronnie River, Rosemont en contra de Ronnie River, restan 100 para el final, Ronnie River en la punta, Rosemont se le pone un cuerpo, Ronnie River valientemente se les viene en la Copa Día del Veterinario. Para el segundo Rosemont, en el tercero las doradas, para el cuarto arriba Plus Ultra, quinta Spectacular Now y rodó en los 200 finales el jinete Franklin González de Nené, la número 3, rodó de nuevo Franklin González, la yegua parece haber claudicado. Vamos.
dominando la situación por la parte central. Ahora por fuera ataca Mistacarigua. Mistacarigua está pasando a dominar la situación. Dejó en el segundo al ejemplar Princesa Denise. Mistacarigua en la delantera. Viene avanzando Minía Buena hacia el tercer lugar. Domina la situación el 4. Mistacarigua. Mistacarigua dominando la prueba. Cuando restan ahora 100 metros, la llevo a Mistacarigua. Está en la punta y va a ganar la cuarta válida para el juego de 5 y 6. Ganó el 4 Mistacarigua. Segundo lugar para mi niña buena. En el tercer puesto, Princesa Denise. En el cuarto llega Mediterránea. Para el quinto, Venus Parks. En el sexto, Miss Guachita. En el séptimo, Albemar. Corrieron 7. Entran en la recta final, inigualable a la pelea por la parte exterior. Estrella Veloz domina, inigualable, y Malala lo hace por la parte interior. Estrella Veloz sigue dominando la carrera, Malala por la parte interior, y afuera inigualable, inigualable contra Estrella Veloz, que no cede en la punta. Estrella Veloz dominando, inigualable por la parte exterior. Estrella Veloz domina, inigualable, pero tarde porque ganó el 4 la yegua Estrella Veloz, la de Rubén Lanz. En el segundo, el 7, inigualable. Tercera, Malala. Cuarta, Violeta. Y última, Linda Caribe. Estrella Veloz, la pupila de Rubén Lanz, les gana. La recta final, y está dominando Justiciero la carrera. Está en la punta, toma ventaja, se escapa el caballo Justiciero. Mientras tanto, Red Tail ataca ahora por la parte central para el segundo lugar, y viene mejorando para el tercero por la parte interior, Visus Gol. Pero Justiciero, el número 10, está en la punta y no puede perder. Les gana Justiciero con Giancarlo Rodríguez. Ganó Justiciero el segundo lugar en la raya para el caballo número 8, Mr. Sukoi. Luego está llegando el ejemplar Rey Agresivo. Detrás de este estamos viendo a Red Tail. Detrás de Visus Gol, junto con Falcon Runner, el ejemplar Magno Evento, Scano, Il Dottore, el caballo Copy Bartolo, Cocotito. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000, el mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo, y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web, haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos.
Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G, La Rinconada, a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Les recuerdo, como siempre, los puntos de contacto con este servidor en las diferentes redes sociales. Nuestra cuenta en Twitter, @Ramón30G. El pin del BlackBerry para los que tengan, por supuesto, un BlackBerry o los que tengan el BBM instalado en su dispositivo. Nuestra página pública de Facebook, que aparece aquí en pantalla, Ramón Brito, entre paréntesis, el 30G. Es una página pública, no hay que hacer solicitud ninguna. Simplemente ubicarla en el buscador y una vez que la encuentren, le dan clic al botón de me gusta. Y nuestro canal de YouTube, Ramón30G. Se pueden suscribir. Una vez suscritos, entonces reciben en su correo electrónico el enlace a cada programa cada vez que lo subamos a esta plataforma. Lo pueden ver entonces incluso antes de ser publicado en nuestra página de internet. Siempre es un gusto, un placer y un honor compartir con todos ustedes a través de las diferentes redes sociales. Entramos entonces en materia de 5 y 6 nacional. 5 y 6 bastante parejo, que arranca con una prueba para debutantes o no ganadoras, tresañeras en 1100 metros. Vamos a indicar a la debutante Winnie Kina, número 2, una potranca de buen papel. Ha trabajado de manera, si se quiere, aceptable y puede salir ganando, ya que el lote no parece tan fuerte. Vamos a indicar, de hecho, 3 debutantes. Otra de ellas es Señorita Andrea, una yegua de los Caracaros, de la cuadra de Juan Carlos Ávila, una yegua que anda en muy buena condición para su estreno, como es normal en los caballos de Juan Carlos y sobre todo cuando son carreras en corto. Miss Daniela, número 7, se habla mucho de esta yegua, hija del criollo Sactún, tiene bastante chance, ha trabajado bien. Una prueba, repito, bastante pareja esta primera válida, 3 debutantes, 2, 5 y 7, abriendo el 5 y 6 nacional. La segunda válida es un reclamo para caballos perdedores, en este caso son tresañeros, valorados en 10 millones de bolívares. Ya no tiene sentido ni siquiera hablar de esto. Vamos a indicar a El Soltán, número 1. El Soltán en su penúltima carrera lo hizo bastante bien. Este caballo estuvo peleando hasta entrada a la recta final. Se perdió con Yare, un caballo que parece mejor de lo que en ese momento demostró. Y en la última carrera, bueno, corrió bastante comprometido, le vuelve a tocar el puesto de adentro, pero es un caballo que a manera de sorpresa deben tomarlo en cuenta. El 6 Red Tail, que viene de correr el domingo pasado, corre seguido, esa puede ser la desventaja, pero a su favor tendrá el hecho de que va a correr en este lote de reclamo, puede salir ganando. Y otro caballo que viene de correr recientemente es Prince Leo, el 7, caballo que si él repitiera su carrera contra Daiquiri, por ejemplo, bueno, él tiene cómo ganarse este grupo. Es una carrera que para mí debería estar entre estos 3 caballos, 1, 6 y 7. Esa es nuestra fórmula en la segunda válida para el 5 y 6. Luego llegamos a la tercera válida, otra carrera de reclamo, que dicho sea de paso, me parece muy bien que hagan bastantes carreras de reclamo, pero lo que debería mejorarse es eso. Por una parte, que los reclamos tengan un precio razonable y por otra parte, que se cree la figura o se retome la figura del reclamo opcional. Es decir, donde el propietario tiene la potestad de vender o no su ejemplar en la carrera. Entonces, esto favorecería más la inscripción y las carreras serían todavía más nutridas. Así es que valga de nuevo la sugerencia de que se vuelva a implementar este reclamo opcional. Esta es una prueba para cincuañeros ganadores hasta 7 carreras. Vamos a indicar a Prince Ball, número 1. Él no corre desde enero. Un caballo que ha sido relleno, etcétera. Pero un caballo con buena campaña, aunque sus mejores carreras fueron en Valencia, pero que anda bien y nada raro tiene que reaparezca ganando. Modesto, el 6, no corre desde abril. Un caballo que fue negociado, por lo que veo. Anda bien para esta oportunidad. Y Prince Forever, el 7. Caballo que viene de perder contra Artempus en reclamo,
y en este lote él se defiende porque lo ha demostrado en sus dos últimas, ambas de reclamo, segundo y segundo de Matchcracker y Artempus. El 1, el 6 y el 7 nos defienden en la tercera del 5 y 6. Les recuerdo entonces el plan VIP de las mantequillas del 30G, 3 fijos para hoy sábado y 3 fijos para mañana domingo. Además de eso, las morochas del resto de las carreras. Todo esto por mensaje de texto a su teléfono celular. Están a tiempo de afiliarse con nosotros con el plan VIP de las mantequillas del 30G. Más información en la página 30 del Hachazo Hípico. Ahí está nuestra publicidad. Pueden visitar ramon30g.wordpress.com. Pueden ubicarnos en las diferentes redes sociales y nos pueden consultar también a través del 0414-299-2963. Plan VIP de las mantequillas del 30G. Las etiquetas internacionales, NY a las 12 con el pronóstico de los dos Pick Four para el hipódromo de Saratoga. NY a las 12 del mediodía. Y luego a las 3 de la tarde la etiqueta Cal con el pronóstico de los dos Pick Four para Del Mar. De los dos Pick Four, no, del Pick Five y el Pick Four, porque recuerden que en Del Mar se juega un solo Pick Four, que es en las cuatro últimas. El Pick Five va en las cinco primeras. La mejor información internacional en el código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. Cuarta Valia, otra carrera de reclamo. En este caso son caballos ganadores hasta cuatro carreras. Yo creo que los programadores como que se dieron cuenta del tema del reclamo, porque es una manera más fácil de cubrir los llamados. Muchos llamados están quedando desiertos porque no hay caballos. Entonces estas carreras de reclamo van a suplir en buena parte estos llamados que quedan desiertos. De tal manera que hasta ahí estamos bien. Falta es que las carreras de reclamo sean con precios realmente lógicos y con la potestad para el propietario de vender o no. Es decir, que sean reclamos opcionales. Ojalá todas estas cosas se corrigen. Entonces podamos tener programas de carreras más equilibrados y más numerosos. Vamos a indicar en esta cuarta valía oro blindado, el 5. Él viene de perderse contra Insurgente. El Sarmiento lo repite, en su penúltima en Valencia empató allá con el caballo Lampo. En su antepenúltima en mayo llegó tercero el Gran Samuel. Pienso que este caballo tiene chance aquí. Soul Healer el 6 reaparece, no corre desde febrero, tiene 7 meses sin correr. Un caballo que ha corrido con mejores, pero que da la ventaja obviamente de la reaparecida. Cuidado con Petardo, número 12. Petardo pudiera ser la velocidad de la carrera. Uno no sabe. De repente sale este caballo en punta y puede crecerse adelante. Es una carrera pareja. Vamos a indicar el 5, el 6 y el 12 en la cuarta del 5 y 6. Llegamos así a la quinta válida. Y aquí vamos a ligar una línea que para mí es como lo más parecido a una línea sin que sea una de estas fijas imperdibles tipo Torre, pero pienso que lo que hicieron con este yegua Anita Mer en su última es significativo. ¿Por qué digo esto? Porque esta yegua reaparecía en esa carrera del 18 de junio y esta yegua la jugaron a muerte. Esta yegua la jugaron como si ya se hubiese corrido la carrera. ¿Qué pasa? Que la yegua pudo haberle pegado el factor de la reaparecida. Es posible que esta yegua no estuviese, digamos, a tono para correr 1.600 metros luego de 4 meses sin estar en pruebas públicas. Entonces, todos estos factores pueden haber influido en que esta yegua se haya perdido. Lo que sí quiero recalcar es el hecho de que esta yegua la jugaron muchísimo. A nivel de remate, fue carísima en el centro hípico donde yo frecuento. Supe también por comentarios en el Twitter que a nivel de oficina esta yegua la jugaban muchísimo. Es decir, esta yegua gustaba mucho, pero lamentablemente pudo haberle pasado algo, pudo haberle pegado la reaparecida. ¿Qué pasa? Que le dieron un mes de esa carrera a esta y la yegua anda bien, parte por fuera, el lote no parece tan fuerte. El tiro me parece ideal para esta yegua. Yo creo que esta yegua debutó ganando 1.500, si mal no recuerdo. Este tiro a 1.300 no le viene nada mal. Y estimo entonces que con la condición que tiene, tomando en cuenta la carrera reaparecida, tomando en cuenta cómo jugaron esta yegua, cómo se movieron con esta yegua en su última actuación, pudiéramos intentar esta línea en la quinta del 5 y 6. Así que me quedo con Anita Mer, número 6, como
la línea del 5 y 6 en la quinta valla. Bueno, llegó Lucho Salitre. Recuerden la etiqueta Lucho. Lucho, Lucho, Lucho. Lucho no las pega, definitivamente. 89% de efectividad tiene Lucho Salitre. Entonces usted tiene que enterarse qué le gusta a Lucho para no jugarlo. Lucho, Lucho, Lucho. A la 33.99. Ya lo saben. Que lo juegue Lucho y se haga millonario él. Usted no. Usted no lo juegue. Vamos a ver qué nos trae Lucho para hoy. ¿Aló? ¿Aló? Sí, te oigo. Bien, hermano, ¿cómo estás tú? Sí, bueno, regresando. Tú sabes que había que... Había que... Sí, descansar un poquito, pues. Me tocaba, además. Bien, bien, bien. Todo tranquilo. Bueno, 5 días que no fueron malos, pero... Ojalá hubiesen sido más, pero... El trabajo llama y el trabajo apremia. De todas maneras, igualito, la gente estaba pendiente en el Twitter. Bueno, ese Twitter se explotaba, la gente buscando cuál es el dato de Lucho, por qué no hubo programa, cuál es el dato de Lucho. Me preguntaba la gente por el pin, por mensaje de texto. ¿Dónde está Lucho? ¿Qué pasó con Lucho? La gente te quiere. No, en serio, la gente te quiere. Claro, la gente te quiere porque... Es una ayuda que tú le das a la gente. ¿Tú crees? Yo siempre te lo he dicho. Tú ayudas a la gente. Tú dices que no, que estás frustrado porque no se te dan los caballos, que gana 1 de cada 10. Pero la gente lo aprecia. La gente lo aprecia porque entonces la gente que envía la palabra Lucho a la 3399 dice, oye, tengo que mandar Lucho porque... ¿Y si caigo en una de estas trampas? Sí. Bueno, ahí está la estadística. Yo soy un hombre de números y la estadística está ahí, 89%. Bueno, para tener 89% de efectividad en este tipo de actividad, bueno, hay que echarle pierna, o sea que tú eres un varón. Sí. Bueno, hablando de estadística, bueno, yo no te lo dije el otro día. Lo que pasa es que yo no lo quería decir en público en el programa porque me daba miedo hasta que me empavara las cosas. Pero vamos a repetirlo. El único dato de Lucho que ha ganado este año, el sábado, en este programa, ganó el 30 de enero. Y hoy estamos ya a 23, es decir que 6 meses atrás, pues, prácticamente. Un solo caballo que has dado abierto el sábado ha ganado. Y ganó el 30 de enero. Así que bueno, sí, claro, da susto porque de repente, tú sabes, pues, se le ocurre a esos números fallar y entonces sale ganando el dato Lucho, bueno, fin de mundo. Aunque yo no creo. Bueno, no sé, no me has dicho cuál es. No, ese no lo di. No lo di. Bueno, obvio, jugaste, pues. Claro, la carrera es pareja, ojo, una carrera de reclamo, son perdedores, son caballos discretos. O sea, puede ser. Ah, por cierto, estoy hablando de Magnético. Le digo aquí a la gente porque no había nombrado el caballo. Magnético es el... Pero jugaste. Yo di el Soltán, di Red Tail y di Prince Leo. Yo no creo que Magnético me gane. Ojo, no descarto que el caballo corra bien, que el caballo pueda hasta sorprender. Esa dupla es muy efectiva y todo, pero no da por análisis. Pues. Si no da por análisis y no lo pongo en las marcas, tengo que decirte que jugaste. O sea, es como todo. Bueno. Sí, vamos a hacer programa temprano, el de mañana. Entonces, bueno, pendiente, pues. ¿Oíste? Suerte, Lucho. Sí, por supuesto, hablamos en el programa de mañana. Dale, pues. Ok. Magnético es el dato de Lucho. Y, por supuesto, jugó, porque no lo vimos en la fórmula. Bueno, última carrera, Sape Gato. Otra carrera de reclamo, por cierto. La quinta valía también es una carrera de reclamo. Bueno, al final, ¿cuántas son las carreras de reclamo? Vamos a contar aquí las carreras de reclamo. Interesante este hecho que se programaron hoy sábado
Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve de las 11 carreras son de reclamo el día de hoy. Esto, repito, no es malo para efectos de la programación. No es malo porque abre el compás de opciones y por ende hay más llamados que se pueden hacer y que se pueden completar. El tema es ese, sincerar los precios y hacerlo opcional de manera que el propietario que no quiere vender pero que quiere correr en un lote de esto puede hacerlo. 9 de las 11 carreras son de reclamo. Vamos a enviar la palabra pote a la 3399, como todo el mundo lo hace, no se queden afuera. Pote, 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 al código 3399, el código de las mantequillas del 30G. Una carrera súper complicada esta última del programa. Caballos ganadores de 1 a 5 más años. Yo voy a indicar 3 que ni siquiera están a pie de página de la Gaceta Hípica. Pero es una carrera abierta. Pienso yo que la morocha de cierre y cuidado si la tripocha de cierre no rinden en tabla fija, por ejemplo. Recuerden que para que una morocha rinda, por lo menos es mi principio, para que rinda en tabla fija, la suma de las dos tablas fijas debe ser la mitad del monto a repartir. Es decir, si la tabla fija reparte 2.80, la suma de los dos caballos de la morocha no debe pasar de 140. Entonces usted dobla su dinero jugando dos caballos. Obviamente hay que cruzar la raya de primero como siempre, pero son opciones válidas para agarrar platica, para seguir ganando. Vamos a indicar aquí a Son My Way número 2, un caballo que regresa, no corre desde mayo. Lo lleva Giancarlo Rodríguez, por ende tiene chance, ya que, como dice el dicho, carrera mala, jinete bueno. Carlos G, número 3, caballo que apenas tiene 2 carreras, tiene año y 2 meses sin correr, creo. Tiene muchísimo tiempo, la revista dice 440 días, tiene muchísimo tiempo sin correr. Vamos a indicar a Ilcio Franco, el número 7, un caballo que reapareció en mayo, no lo hizo mal, puede mejorar y puede sorprender. Es una carrera, repito, abierta, aquí puede pasar cualquier cosa. Vamos a enviar la palabra pote. Ahí tienen la tripocha, sumen las tablas fijas de esa tripocha, a lo mejor pueden jugar hasta la tripocha, pero obviamente la morocha de cierre está en la palabra pote de la 3399, así es que no se queden afuera. Pote, 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 al código ganador 3399, el código de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que les sea de mucha utilidad. Mañana domingo, carreras en la Rinconada. Aquí estaremos analizando, comentando y pronosticando cada una de estas competencias para todos ustedes. Como siempre les digo, los quiero mucho, los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho y que tengan todo el éxito del mundo en sus jugadas. Los espero mañana domingo en línea con el 30G de la Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Feliz día para todos.